las mujeres de este programa porque dijimos que qué belleza de mujer. Claro. ¿Quién nos está criticando? Archibaldo dice que ya nos la queríamos merendar. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ay, bueno! Eres un enfermo. Que sí, pero no inventes, estoy trabajando. Espérenme. Archie no se lo dijo a ustedes, se los dijo a él. Que yo nada más le haya dicho, a ver, déjame tocar a ver qué se siente, esa es otra cosa. No, y aparte, ¿no? ¿Sabes qué? Se puede. ¿No viste el brazo como lo tenía? Es muy bonito que una mujer admire a otra. Ah, claro. A mí una vez llegaron y me dijeron, a ver, déjame ver cómo se siente, y se quedó conmigo. ¡Ah! Creo que las mujeres tenemos que empoderarnos. Somos muy perras. ¿Empoderarnos otra vez? No, entre nosotras. Entre nosotras. Ya lo hicieron. Ay, a ver, no, espera. Acuérdate que Mayer dijo ayer que ya las empoderó. Ajá. Entonces ya no le busques ya no más. Le busquen más. Ya no le busques más. ¿Qué quieres otro solo para mujeres tercera generación? Aquí te lo hacemos nosotros, ya, si quieres. Ni siquiera saben de qué estoy hablando. Ah, bueno, No saben. Las mujeres tenemos la mala costumbre de hablar mal de otras mujeres. Exacto. ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Pues dicen. Bueno, esto es lo que ya no puede seguir pasando, señoras y señores. Ni de otras mujeres, ni de nadie. No, ¿por qué? ¿Por qué nos fijamos en las otras cosas? Que, ay, mira, que sin esto. No, Cristal, no, porque es hermosa. Claro que no. No, le puedo admirar su cara bella, su inteligencia. Qué bárbara, no, mamacita, me sorprende. Mamacita, qué pasos tienes que echar. Ah, ya ves, sí, ya ves. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron, puercotes? Solitas se dan. Puercotes que son. Es el reflejo del suéter. Otra que reconoció muy bien a una mujer colombiana por su belleza, por su talento, por su voz, su entrega con el público fue Alejandra Guzmán. Reconoció a Majid Issa. Es una colombiana actriz buenísima que salió en Sin Tetas No Hay Paraíso. Sin Senos, la otra versión. Ella salía de la Diabla, era la villana antagonista de la serie. Muy buena actriz y de verdad va a ser ahora el papel de Alejandra Guzmán en esta bioserie que le van a hacer en Imagen Televisión, que pudimos ver el avance en un upfront que hicieron ahí la empresa. Buenísima está la serie. Cantó Alejandra Guzmán en vivo y subió a Isa, la subió y cantaron juntos. Se me hizo muy padre. En ese momento que la viste, ¿se parecían físicamente? Sí. Sí. Y además, ¿sabes qué? Ya ves que Alejandra es como energía desbordada. Esta chava era el doble. Era impresionante. Sí, porque ella es joven. Porque bailaba y se movía y el cuerpo marcado, el mismo cuerpo de ella. Salvo que le saca unos centímetros, pero se quitó los tacones entonces ella para estar a la altura de Alejandra. Y se le hincó, se le arrodilló, le dio las gracias por el recibimiento. Bueno, una cosa. Alejandra dijo que su mamá es la que más aparece en la serie porque pues el papá parece que no le dio el permiso. Bien, papá, vamos a ver qué dice. Ay, Enrique Guzmán. Fuertes críticas que recibió Alejandra Guzmán por su aparente cambio en su rostro, que varios seguidores de la cantante aseguraron podría haber abusado del Botox o quizá haber recurrido a una cirugía plástica, Enrique Guzmán sale en defensa de su hija y aclaró si es verdad que no se dio los derechos para usar su imagen en la bioserie de La Roquera. Metas a mis hijos en esas cosas, no me interesa. ¿Pero qué opinas? No me interesa. ¿Y en cuanto a la serie? No tengo ni idea. Mira, yo veo a mi hija como hija mía, nada más. Y la saludo y hablamos de cosas familiares. Todas esas cosas, habla con ella. Ahora, ¿qué va a decir? No tengo la menor idea. En esas cosas, ni yo ni nadie puede meter la cuchara. Pero sí dio todo el permiso para que su mamá aparezca. Sí, ella sí está autorizada, la mamá no. Gracias. Por otra parte, el cantante a quien captamos en el aeropuerto de la Ciudad de México nos habló de su estado de salud actual, luego de que el año pasado fue intervenido en una cirugía de reconexión de intestino. Muy contento de todo lo que pasó el año pasado y todo lo que planeamos para este año. Estamos muy, muy entusiasmados y muy entusiasmados. Voy a pasar una semana en Cancún, lejos del frío y regreso a hacer el auditorio y a hacer una obra de teatro que tengo muchísimo
entusiasmo con eso, porque vamos a hacer Jesucristo Superestrella en México. Y estoy muy entusiasmado porque hace 50 años que vi la vi estrenar y dije, algún día la podré ver en México. Y no solamente la voy a ver en México, sino voy a tomar parte en ella. Así que estoy muy contento de todo. Don Enrique nos compartió no tener diferencias con Alberto Vázquez y que las fechas de la gira Juntos por Última Vez siguen en puerta. Yo nunca he estado peleado con él. Lo que pasa es que se va quedando atrás y yo ni modo que esperarlo en la esquina. Yo lo paro. Está pendiente, es decir, de Juntos por Última Vez. Lo de la última vez se ha alargado mucho porque de última no ha sido todavía nada. Tengo algunas fechas aquí en el auditorio y otras en Estados Unidos, varias, California y no sé. Pero en cuanto empiece yo a ensayar con la obra de teatro, ya terminaremos conjuntos por última vez. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Unda. Ahí está la información, entonces no dio los permisos. Pues parece que no. Y no quiso hablar al respecto. No quiso meterse en problemas. ¿Será por qué? Pues sí, es que los 70 fue una época muy rebelde. Eran chavos, ¿no? Y eran una banda. Sí, pero aparte él quiere darle su lugar a Alejandra Guzmán, ya es la serie de su hija, entonces no, es como no, yo no me meto. Ahí depende del tratamiento, es que pero no creo que le robe cosas. Que le robe cámara. Ya. ¡Otra vez! Pero regresamos con otro poquito, ya se fue. René, no indignado, enojado, mulo. René.